tomado la palabra y está dándole la bienvenida a los asistentes y recordando que este mensaje es por los 5 años de su victoria. Vamos a escuchar, qué dice el presidente. Escuchamos el mensaje íntegro del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo dejamos con la transmisión, ya nosotros no tenemos nada que decir. Exactamente. De nosotros, muchos mexicanos, mujeres y hombres libres y conscientes, abrieron el camino para impulsar un verdadero cambio que ahora estamos haciendo realidad con la participación alegre, entusiasta, consciente, activa y protectora de nuestro pueblo. Es un timbre de orgullo poder decir a los cuatro vientos, desde la principal plaza de la República, que nuestro movimiento está más fuerte que nunca, que existe una amplia mayoría apoyando la cuarta transformación de la vida pública de México. El pacto funcionó. El pacto entre el pueblo y su gobierno se ha sellado bajo el principio de atender y respetar a todos, pero dar atención especial, privilegiar siempre la ayuda a los pobres y necesitados. Es oportuno repetir que este fraterno ideal lo hemos podido convertir en realidad, como es público y notorio. Actualmente llega de manera directa a 30 millones de hogares, cuando menos un programa de bienestar o una porción, por pequeña que sea, del presupuesto nacional. Y los 5 millones de hogares restantes que viven en mejores condiciones también se han beneficiado, porque nuestra política económica ha mejorado el poder adquisitivo de las familias y ha fortalecido el mercado interno. Se han podido hacer negocios lícitos con ganancias razonables. No se ha aumentado el precio de las gasolinas en términos reales, ni el precio del diésel, del gas. No saben cuánto celebro que un cilindro de gas, de los que más consumen los pobres, de 20 kilos, cueste alrededor ahora de 400 pesos. Eso no se veía. Tampoco en el tiempo que llevamos ha aumentado en términos real el precio de la luz, ni se han incrementado impuestos, ni se han creado impuestos nuevos. Y algo que es muy valioso: hay justicia y tranquilidad social, y se avanza hacia la erradicación de la violencia. Lo vamos a lograr entre todos. Me canso, ganso. En el México de hoy,